Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a tratar de enseñarles lo siguiente. En realidad no sé cómo decirles, así que nomás les voy a enseñar y quizás después voy a tratar de buscar un nombre. Ok, lo que voy a tratar de enseñarles es esto. Clic donde dice Start. Un clic donde dice Control Panel. Un clic donde dice Network and Internet. Un clic donde dice View Network Status and Tasks. Y un clic donde dice Manage Wireless Network. Ok. Cada vez que te conectas al Internet a través de un Wi-Fi, aquí se va a quedar el nombre. Digamos, este es el que tengo aquí en la casa y este es el de un amigo. Cuando voy a visitarlo, tiene Internet en su casa. Y se queda aquí en mi computadora. Digamos, cuando voy a la librería, también se va a quedar. Este video tutorial es para decirles más que nada, si lo quieren remover, lo que hacen es lo siguiente, seleccionarlo y después le dan un clic donde dice Remove. Después de eso, se les pregunta si están seguros que lo quieren remover y le dan un clic en Yes. Y como se darán cuenta, ya no está. Digamos, si alguien fue a McDonald's y usó el Wi-Fi de McDonald's, aquí se va a quedar. Si se fueron a Starbucks, también aquí se va a quedar. Si lo quieren eliminar, esta es la forma de eliminarlo. Otra cosa que quiero enseñarles es algo relacionado a Internet Explorer. Como se darán cuenta, aquí no tengo Internet Explorer en la lista. Para eso, por si quiero que aparezca aquí en la lista, voy a buscarlo primero. Le doy un clic en All Programs. Después, aquí donde está Internet Explorer, le doy un clic encima. Y le voy a dar un clic encima de Pin to Start Menu. Un clic. Y después le doy un clic aquí en la pantalla. Había hecho esto antes, pero quería hacerlo de nuevo. Un clic otra vez y aquí aparece. Le doy un clic encima. En caso de que por estar jugando con esto, hacen esto, como se darán cuenta aquí donde dice Open File o View, aquí arriba no aparece. Si es que por estar jugando con eso lo quitan por accidente, esa es la forma de volver a ponerlo. En cualquier parte le dan un clic secundario. Después le dan un clic primario donde dice Menu Bar. Le dan un clic aquí y como se darán cuenta ya aparece. Esa es la forma de ponerlo. Creo que eso es todo y gracias por ver el video tutorial. Se cuidan y hasta la próxima. Adiós.